No comprendo que con este calor puedas bailar tanto, Pasha. No tengo más remedio, Nikolai Petrovich. Si quiero dejar de ser corista y hacerme una gran bailarina, hay que estar en forma. Soy tan feliz. Tengo que conservar la línea. Un, dos, tres, 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 un, dos, tres. Ria, pa, pa, ria, pa, ria, pa, ria, pa. Muy bien, muy bien. ¿Esperas visita? No, no espero a nadie. ¿Quién podrá ser ahora? Quizás sea el cartero. Tal vez una amiga tuya. Bueno, abre, yo mientras esperaré en esta habitación. Si es una amiguita de tu teatro, hoy no quiero ver a nadie, ¿Qué usted? Está en su casa mi marido. ¿Qué marido? Mi marido, Nikolai Petrovich. Nikolai Petrovich. Señora, yo no conozco a ningún marido de nadie. ¿Dice usted entonces que no está en su casa? Digo... Yo no sé por quién pregunta usted. ¡Mala mujer! ¡Infame! ¡Canalla! Sí, sí, sí. ¡Mala mujer! ¡Mala mujer! Estoy muy contenta de haber dicho al fin eso. Señora Len, le aseguro que yo no sé... ¿Dónde está mi marido? Aunque me es... tan indiferente que él esté aquí, como no. Tengo que decirle que se ha descubierto un desfalco y que le busca la policía. ¡Quieren detenerle! ¡He aquí su obra! ¡Ay! 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 ¡Mismo lo encontrarán! ¡Y se lo llevarán detenido! Sé quién le ha conducido hasta este horror. ¡Infame! ¡Canalla! ¡Criatura repugnante y vendible! Yo sola nada puedo. Escúcheme, mala mujer. No tengo manera de valerme. Usted es más fuerte que yo. Dios todo lo ve. Él es justo. Él me ayudará. No diga nada, no diga nada. Un día llegará en que se acordará usted de mí. ¡Ay! 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 Ay, 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 señora. Ay. Ay, perdón, señora. Yo no sé nada de lo que me está diciendo. ¡Miente! Hace mucho tiempo que la conozco. Sé que durante un mes ha visitado diariamente esta casa. Sí. ¿Y qué hay en ello de particular? A mi casa vienen muchos invitados. Yo no obligo a nadie. Si él quiere venir, que venga. Y además, yo no sabía que... No le digo que se ha descubierto un desfalco.
que he cometido una malversación de fondos por una mujer como usted. No entiendo que por usted se haya atrevido a cometer este crimen. ¡Ay! 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 Escúcheme. Usted no tiene principios. No vive más que para hacer el mal. ¡Ah! Pero no puedo creer que haya caído tan bajo. Que no le quede un rasgo de sentido humano. ¡Ay! Él tiene una mujer. ¡Ay! ¡Cállese! Si le juzgan y le condenan, mis hijos y yo nos moriremos de hambre. ¡Ay! 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 Sin embargo, un remedio que puede salvarlo a él y a nosotros de la pobreza y el escarnio. Si hoy mismo entrega 900 rublos, le dejarán en paz. ¿Bastarían con 900 rublos? ¿Pero qué 900 rublos? Yo no sé, yo no le pido dinero. Usted no tiene y yo no necesito nada suyo. Es otra cosa lo que le pido. Los hombres, por lo general, a las mujeres como usted, le regalan alhajas. Devuélvame al menos las que le haya regalado mi marido. Señora, él no me ha regalado cosa alguna. Escúcheme, se lo ruego. En mi indignación le he dicho cosas muy desagradables. Tiene que aborrecerme, lo sé. Pero si fuera capaz de compadecerme, se daría cuenta de mi situación. Se lo suplico. ¡Devuélvame las alhajas! ¡Ay! 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 Y con mucho gusto se las hubiera devuelto. Pero si alguna vez me ha dado algo, que Dios me castigue. Sin embargo, tiene usted razón. Un día me trajo una cosa. Si la quieres, se la devuelvo. Ay, ay. Aquí la tiene para usted. ¿Qué me da usted aquí? Yo no le pido limosna, sino lo que me pertenece. Lo que usted, aprovechando su situación, ha estrujado del bolsillo de mi marido. ¡De un hombre débil! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Pero qué extraña es usted. Le aseguro que no he recibido nunca nada de su Nikolai Petrovich. Aparte de esta sortija. Jamás me trajo otra cosa que pastelillos de dulce. ¿Pastelillos de dulce? En mi casa mis hijos se mueren de hambre. Y aquí se comen pastelillos de dulce. ¡Oh! Ay, si hoy le entrego los 900 rublos, mis hijos y yo nos moriremos de hambre. Ay, se lo ruego. Usted es la que ha arruinado y perdido a mi marido. ¡Sálvelo! Si no tiene compasión de él, téngala de los niños.
¿Qué culpa tienen las criaturitas? ¿Y qué puedo hacer yo, señora? Me dice usted que soy una infame, que he arruinado a Nikolai Petrovich. Y yo le digo, le aseguro que no he tenido con él ninguna utilidad. En el ballet, únicamente Moti tiene un mecenas rico. Las demás vivimos de pan y cebolla. Nikolai Petrovich es un hombre fino e instruido. Y yo, claro está, le recibía. Nunca me dijo que estuviera casado. ¡Canalla! Le ruego que me entregue esas alhajas. ¡Devuélvamelas! ¡Vea cómo lloro! ¡Cómo me rebajo! ¡Vea cómo me pongo de rodillas! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 Bien. Le daré mis alhajas. Nikolai Petrovich. Son de otros. De otros, pero de él nunca en la vida. Tome. Y usted, que es una mujer digna y una esposa legítima, debería sujetarla a su lado. Yo no le he llamado. Él fue quien vino a mí. Aquí no hay ni siquiera el valor de lo que necesito. Queda nada más, aunque me registre. Estoy en la ruina, en la miseria. Pero con este calor me he quedado dormido. ¿Qué es lo que te ha pasado, Pasha? ¿Cuáles son las alhajas que usted me regalaba? ¡Canalla! ¡Váyase ahora mismo de aquí con su mujer y sus hijos! ¡Fuera de mi casa, mentiroso! ¿Qué es lo que te pasa? Pasha, ¿qué dices de mis hijos, mi mujer y las alhajas? Me he arruinado por culpa suya. Claro que lo hice por esas pobres criaturas suyas, que no merecen un padre como usted. Estás loca. Yo no tengo hijos ni mujer sencillamente porque soy un hombre soltero. ¡Soltero! Sí, soltero. ¡Soltero! ¡Ah!
¡Mentira! ¡Todo mentira! ¡Te han estafado!